el Centro Judicial Isidro Menéndez, además de ver pasar a su personal, se ha convertido en la casa de un animalito. Conozca la historia del gato de los tribunales. Entre el vaivén del Centro Judicial encontramos a Isidro, como bautizaron a este felino que se ha adueñado de los edificios. Estaba profundamente dormido, tanto que no había ruido que lo molestara. Este gatito llegó hace varios meses al lugar y no se ha querido ir. Isidro, tóquele la panza para levantarse. No le puede arruinar. Ah, de verdad. Su cama son las sillas de los tribunales de sentencia, donde pasa casi todo el día. Viene en la mañana a desayunar. Si no pasa en esas sillas, pasa en las del otro extremo. Vea las fotografías que le han tomado mientras hace la siesta. El gato duerme panza arriba, estirado y enrollado. Los empleados ya se acostumbraron a ver al perezoso animal, le han tomado cariño y hasta le compraron un platito, el que llenan a diario de agüita y galletas. Y siempre, y todo el día, permanece siempre en las bancas de acá, y lo raro es de que a veces puede estar lleno de público, pero siempre aún los abogados y los usuarios le reservan su lugar. No lo pueden bajar. No lo bajan. Es muy caprichoso y no se despierta hasta que alguien lo acaricia. Ya, muñeco. Isidro. Y como todo es comodidad para él, le gusta que le den la comida en el hocico. Los compañeros del cuarto de sentencia le dan de comer a él. Nosotros del quinto de sentencia le ponemos agua, estamos pendientes también del que no lo vayan a maltratar y de hecho nadie lo maltrata. Ya comido y descansado, camina por los pasillos para vigilar que todo esté en orden. Después de su recorrido, sale por el parqueo y fue a otros edificios en busca de un aperitivo. Este gato es tan fiel que nunca abandonaría a su casa y sus amigos. Liliana Díaz, Código 21.